todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Faltan 4 días para el estreno de Hogwarts Legacy, pero mientras eso llega, vamos a aprovechar para seguir jugando algunas cositas que lo veréis bastante más adelante en YouTube, bastante más adelante. Como en este caso, nuestro capítulo número 4 de The Quarry, que en el juego será el 3. En el juego será el 3. Para nosotros es el cuarto, pero para ustedes es el 3. Quiero decir, este es el cuarto vídeo, pero hemos jugado prólogo, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a jugar el tercer capítulo de The Quarry. Así que vamos a ello, ¿no? ¿Está conectado? Y hombre, dime que sí. ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¿Está conectado? ¡Yo! ¡Sí, somos ahí! Narices. Continuamos, ¿vale? Capítulo 3. Estamos con Abigail. Abigail. Hay que intentar no fallar en los eventos estos rápidos, que son los que realmente nos van a decir si estamos haciendo bien las cosas o no. Juego estúpido. Estamos en el instituto, pero ¿por qué me importa? Todos se pueden besar. Estúpido, es estúpido. Genial. ¿Dónde estoy ahora? Perdida. Que si nos desviamos del camino, más para allá no podemos ir. O sea, por aquí no nos podemos desviar del camino. Y por aquí. ¿Ves algo? Algo que sea interesante, lo que sea. Tira para acá. Abby, ¿estás aquí? ¡Abby! ¡Grita! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡Nick! Hola. Tú... te has ido. Y como no, no encuentro ninguna carta. Si salvo algún personaje, no va a ser por... va a ser por pura chorra, de verdad. Te lo digo en serio. El juego fue demasiado intenso para mí. Yo... sí, te entiendo. Supongo que le molas un poco a Emma, ¿eh? ¿Qué? No, no, que va, solo quería poner celoso a Jacob. Solo seguía el rollo. Pues parecía que te gustaba. Me ha gustado ayudar a Emma con lo de Jacob. Solo eso. Thank you.
Nick se está enamorando de ti. ¿Has oído eso? ¿Miramos? Bicho. Criatura. Vete, Nick. Nick, vete. Nick, lárgate. Abigail, tú también. Los dos, fuera. Largo, ya. Tiene pinta. Gruñe mucho. Eso no es un jabalí ni de putísima coña. Eso no usa. Es mucha luz. Me molesta. Hay demasiada luz aquí. Segundito, chicos. El juego está oscuro. Y hay demasiada luz. Entonces, juego oscuro. Más demasiada luz entrando por la puerta. Porque yo no tengo ventana. De hecho, tengo puerta a balcón. Esto provoca que sea jodido de jugar. Vale, vamos. ¡Rápido! Aguanta la respiración. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayuda, Nick! ¡Nick! ¡Dios mío! Que puedes. Eres una scout. ¡Buena! Señor. Dale, 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 Abigail. ¿Eh? ¡Qué buena, Abigail! Corre, corre, quítate del medio. Creo que Nick estaba todavía vivo, ¿eh? Miguel, escóndete, 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 escóndete. Escóndete, Dios. Escóndete, ahí, mismo. Escóndete y aguanta la respiración. Déjale pasar, déjale pasar. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, todavía está ahí. Vale. Vete, 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 Miguel. Hostia, pies. Puta madre que me parió. Dado reto. ¡Qué divertido!
Bien, Abigail, coño. Qué estúpido. Es luna llena, ¿será un hombre lobo? No creo que vuelvan a hacer tan capullos de... Estos son los mismos creadores de Until Dawn. No creo yo que sea otra vez un Wendigo, ¿no? ¿Otra vez? Este poco de... Jacob, tío, tranquilo. Tranquilo, Jacob. No pasa nada, tío. Sí, pasa. Eso es jodido de cojones, Jacob. ¿Has escuchado el chillido, tío? Jacob. ¿Eres tonto? Tienes que mejorar. Joder, sí. Parece que me has encontrado. Claro. Venir aquí era más divertido cuando creíamos que nos podían pillar. Sí, supongo. Jacob, habíamos dicho que esto, lo nuestro, era solamente un lío de verano. Ya, lo sé. Es que... Es que te encanta tener público, ¿verdad? Jacob. Mira, no puedo creer que te hayas morreado con él. Y delante de todos. ¡Pero qué fuerte! No seas crío. No, pero Nick sí. Puede. Mira, me cae bien, pero no creo que haya visto a una tía desnuda. Pues lamento decirte que me ha metido la lengua hasta el fondo y desde luego sabe qué hacer con ella. ¿Cómo te gusta joderme? Anímate, por favor. No era el plan para esta noche. ¿Qué? ¿Sabes? Paso. No. Da igual. Oye, eso es mío. Se lo queda. ¿Quién lo encuentra? Mañana me lo devolverás. Vete a la mierda, Emma. De todo. Vale. La única por la que no voy a luchar. Te puedes quedar aquí enfadado. Volviéndote loco, imaginando la lengua de Nick en mi boca. ¡Ah! Vamos. O puedes ir a por unas toallas. ¿Para qué quieres toallas? Bueno, lo que dijimos, un rollo de verano. Y como verás, el verano todavía no ha terminado. Vale. Pero mándala a la mierda, tío. No se lo merece. Ni se te ocurra, o sea, Jacob, ni se te ocurra y ponlas. Una carta, así, del tirón. O sea, las otras me las ponéis más difíciles que todas las cosas de este mundo y esta me la dais del tiri. Lo vuestro es muy fuerte, de verdad. Esta carta estaba regalada, ¿eh? Estaba regalada, ¿eh? No me jodas. Mira todo lo que hay por aquí. Ya esta tía ahí que le vayan dando mucho por culo. ¿Qué coño hay aquí? No hace mucho. ¿Habrá sido cerca? ¿Qué pasa? Búsqueda de Anne Radcliffe y Edward Benson. La desaparición. Tío, no es por nada, pero... Un oso, un ataque de oso... Que yo, esto tiene pinta de que vosotros sois tontos y ya está, tío. Hay un bicho aquí y no estáis echando cuenta para intentar poneros a salvo. Que es lo que teníais que estar haciendo.
Jacket y Tacket. Ah, ya. Jacket debe de ser el señor H, Chris Hackett. ¿Y quién es Tacket? ¿Tú qué crees? ¿Quién crees que puede ser? ¿Quizás el Gollum que ha atacado a tus compañeros y casi los devora? Pregunto, ¿eh? ¡Al de cero! ¡Joder! ¿Pero qué coño? Vale, vuelve de una vez, Jacob. ¿Y estos números? Desapariciones, tío. Putas desapariciones, colega. ¿Hay alguien ahí? Voy a pensar que todo va bien. No va bien, tío. No va bien. Pero vamos a ver. ¿No necesitáis más pruebas? De verdad, es que merecen morir, tío. Es que no puede ser, tío, en la vida. No se puede ser tan inútil. Tío, te están diciendo que hay allí una persona... Parece más una criatura que yo. Ah, supongo que podemos secarnos al aire o sacudirnos como los perros. Vaya, tú sí que sabes cómo hablarle a una dama. Bueno... No puedes hacer como que no ha pasado. Oh, sí que puedo, porque... Verás, oh, ayuda, ayuda. Me ahogo. Y necesito a un hombre grande, fuerte y seguro de sí mismo que venga a salvarme. ¿Por qué no le preguntas a Nick? Se moriría por salvarte. Te ignoro. Te pillé. ¿Pero qué haces? Oh, muy bien, muy bien. Ahora lo verás. Mira. Joder, el agua ensucia en lugar de limpiar. Bueno, es un lago. ¿Eh? ¡Para ya! Oh, deja de ser un gruñón. ¡Ataque! Idiota. Oye, mira, fíjate.
Vale. Sí, bien. Hazme una foto. Sí, no sé, para tus seguidores, en plan top 10 de tíos con los que pasar un verano brutal. ¿Me lío con otros 9? ¿Qué? Esta tía es gilipollas. ¿Has oído eso? ¿Qué? Era como un grito. Y parecía Abby, pero no un grito de placer. ¡No te oigo! Oye, espera. ¡Un momento! Voy a ver qué pasa. ¿Qué? ¿En serio? Es más gilipollas. La típica tía que es gilipollas. O sea... se comporta mal con él, prepotente y desagradable. Si ahí si nos hubiésemos puesto romántico con ella, nos hubiésemos rebajado. Qué alteración social tan fina, Kaylin, la verdad. Ah, o era el empujón que necesitaba Abby. Eres malvada. ¿Quién moverá ficha primero? Nico, Abby. ¡Oh, qué preguntón! Para mí ninguno. No lo sé, Nick es una bestia. Si por bestia quieres decir un bebé ciervo afable. Oye, no dejes que la apariencia pija y mona te engañe. Tiene abdominales de acero. Tú también los has visto, ¿eh? ¿Y ahora qué queréis hacer? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Solo los tres? Venga, Dylan. ¿Verdad o...? Parecía a Abby. ¡Ay, Dios! Ayudémosla. ¿De dónde ha venido? Por aquí. Venga. ¡Abby! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Nick! ¡Ayudadle! Y Nick. ¡Ve a por Nick! ¡Corre! Vale. Yo puedo. La escopeta tiene mucha dispersión. ¡Cuidado! Abby está a salvo. Kaylin está a salvo. Y el único que está en peligro es Nick. Atajo. Vamos. ¡Vamos! ¡Bien! Buena. Estos son mucho más fáciles que los de dar pitcher anthology. Mucho más sencillo. Atajo. Seguimos por el atajo. ¡Vamos! ¡Perfecto! Vale, perfecto. ¡Perfecto! Lo he cogido bien. Todo lo he cogido bien. Vamos, no falles los que te... ¡Arriba! ¡Perfecto, tío! ¡Bien! ¡Del mamazo!
Joder, mierda, joder. Gritar. ¡Eh! ¡Aléjate de él! ¡Para, para! ¡O disparo! ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡No! 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 Tengo que... ¿Puedes andar? Tengo que... A ver... Vamos. Tengo que... Vamos. Tengo que... Vamos a la hoguera. Están vivos los dos. Uno está magulladito, pero vivo. Y el otro... Está vivo, está vivo. O sea, bien. Bien, bien, Lord. De momento, bien. He empezado a poner a cosas chungas, pero de momento no ha muerto nadie. Teniendo en cuenta cómo soy yo, lo normal es que idiota, yo me hice muerto alguno. Idiota, idiota, idiota. Yo soy así de negativo con este tipo de juegos, de verdad, que me da mal. No me jodas. Joder. 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 Pero es que encima el Nota va en pelota picada. Te espera una chica medio desnuda, Jacob. ¿Qué haces? Buscando a Abigail. Vale. ¿Qué vas a hacer si no? Jacob, cuidado. Jacob, cuidado. Bien. Jacob, cuidado. No, no lo escucha. ¡Uy, me cago en la puta! Jacob. Jacob. Hostia. Jacob. Grita. ¿Hola? Tal vez no deberíamos de haber gritado. ¿Abby? ¿Hola? ¿Qué? Ah, joder. Esto sí que no me lo esperaba. A ver. La puta. Venga, con Dios. Uy, que esto es muy grande. Oh, venga ya. Pídele que te va. Por favor, tío. Anda, bájame. Oye, no me hagas daño. Ah, joder, ¿qué coño haces? No, ayuda a cerrar los ojos. ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No, sabe mal. Es por tu bien. Tú calla. No le tires tierra. No ha sido malo. ¿A dónde vas, pequeña? Creo que los cazadores no son malos al final, después de todo. Este tío te ha salvado la vida. ¿Pero qué coño? Creo que van en busca de la criatura, no en busca vuestra. Va en busca de la criatura. Tú corre, tío. Huye. Lo siento, jabalí. Uf. Creo que ha ido bien. Y hemos terminado el capítulo.
¿Te fuiste hace nada y ya vuelves a estar aquí? Sí, ya. Bueno, a ver. ¿Qué me traes? La estrella. Es la estrella. Estrellas. Estrellas en la noche, en el cielo. Balizas de luz. Sueños de esperanza, propósitos. O recordatorios de nuestra irrelevancia. Desesperación. Confía en la luz de la estrella que trae claridad. Y algunas veces, pruebas. Recuerda, las cosas no siempre son lo que parecen. ¿Quieres que te lo muestre? Sí, claro. Muéstrame una pista. Que antes no me pudiste mostrar ninguna y he acertado de milagro las cosas. Que se ve ahí, que se ve ahí, que se ve ahí. Una foto. Mola. Tienes que volver. Vuelve a Hackett's Quarry. Vuelve a Hackett's Quarry otra vez. Oh, qué bien lo pasarás. Sí, ¿no? De puta madre lo voy a pasar. Creo que los capítulos se van a empezar a poner más chung a partir de aquí. Pero este tercero lo hemos salvado sin ningún tipo de problema. Lo hemos salvado. Estamos con Ryan. A partir de aquí yo creo que ya empieza a ponerse la cosa más jodida. Pero hemos completado capítulos. Uf, menos mal, tío. Hemos completado capítulos en media horita, que está de puta madre. No sé si los demás serán más largos, pero la verdad es que ha ido muy bien este capitulillo, ¿eh? Hay que sentirse orgulloso del Orgus Man. Y estamos en el capítulo 4 del juego. Bueno, nice. Estamos bien. Lo hemos hecho bien. No hay motivo para preocuparse, de momento. Muchas gracias a todos por seguirme. Y hasta otra.